casa, señor, señora. Seguro usted está viendo muchas noticias sobre esto. ¿Por qué ha aumentado los infartos en los jóvenes? Hemos preparado un informe, una nota especial y luego la vamos a comentar con nuestro especialista. En los últimos meses se ha observado un preocupante aumento en la incidencia de infartos cardíacos entre jóvenes. Tradicionalmente, los infartos se asociaban con personas mayores, pero ahora se ha visto más casos en la población joven, especialmente entre 20 y 40 años. Este incremento se atribuye principalmente a factores de riesgo como el estilo de vida sedentario, la mala alimentación, el consumo de tabaco y el uso de sustancias ilícitas. Además, el estrés crónico y la falta de sueño son comunes en la vida moderna, lo que también está contribuyendo a este fenómeno. Según cardiólogos del Instituto Nacional Cardiovascular, los casos de infarto aumentaron entre 22 y 24% hasta finales del 2023, siendo los pacientes menores de 50 años donde más se ha presentado el riesgo de sufrir un evento cardíaco. Este fenómeno ha generado preocupación en la comunidad médica, que subraya la importancia de la prevención en los jóvenes. Es crucial que esta población adopte hábitos de vida saludables, como una dieta balanceada y la práctica regular de ejercicios físicos. Asimismo, se recomienda evitar el consumo de tabaco y gestionar adecuadamente el estrés. La concientización y la educación sobre estos riesgos son fundamentales, especialmente para reducir la creciente tendencia de infartos cardíacos en personas jóvenes. Atención, mamás, papás, cuidado que los jóvenes sufren últimamente muchísimo de infarto. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Pino, cardiólogo del MINSA. Muy buenos días, doctor, gracias por venir y para poder ayudarnos a entender este tema tan complicado. Muy buenos días, contrario, gracias a ustedes por la invitación. Así doctor, permíteme por favor empezar con la pregunta. Tenemos la primera pregunta justamente en pantalla, lo podemos hacer aquí Ahí está. Ahí está. ¿Por qué están aumentando los infartos en los jóvenes? Bueno, lo que sucede es que anteriormente el infarto agudo de miocardio se presentaba en los pacientes adultos, adultos mayores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, que ahora se ha trasladado estos factores de riesgo a los más jóvenes. Ahora ustedes pueden ver jóvenes obesos, pueden ver jóvenes que se alimentan básicamente con grasas, ¿no? Y también algunos que ya empiezan a presentar diabetes. Entonces, todos estos factores de riesgo son los que han provocado que actualmente, más o menos sí, un 20% actualmente de infarto agudo de miocardio se presentan en jóvenes. Cuando hablamos de infarto de miocardio con respecto al infarto, hablamos de personas menores de 45 años. Ahora, doctor, a veces las mamás decimos, pues, no, pero mientras más gordito, más sanito, mijito, pues, ¿no? Entonces, por eso vemos, y me sorprendo también algo que usted acaba de decir, que hay niños entre los 8, hasta de 5, 10, 15, 20 años, adolescentes ya, que tienen sobrepeso. Y eso es alarmante porque, como usted dice, pueden sufrir un infarto a temprana edad. Sí, debemos hacer ante todo una prevención. Yo siempre soy partidario de hablarle a mis pacientes sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, no hay que esperar que el paciente sea hipertenso, sea diabético y peor aún tenga un infarto para tomar acción. La prevención debe hacerse inclusive desde el colegio, desde primaria, secundaria, en la universidad también, ¿no? Para evitar llegar a estos problemas que traen como consecuencia que más pacientes jóvenes, es decir, menores de 45 años, tengan este problema de infarto que muchas veces lo deja muy deteriorado. Y trae como consecuencia problemas de tipo social, de tipo económico y de tipo personal también. Así es. Vamos entonces, doctor, con la siguiente pregunta en pantalla. Adelante. ¿La vacuna del COVID podría ser una causa de infarto en los jóvenes? Porque eso se estuvo diciendo mucho, doctor, ¿no? Que después de la pandemia, las vacunas, que a raíz de las vacunas, como no estaban al 100% probadas, que podrían traer consecuencias, sobre todo en los jóvenes. Bueno, en la actualidad eso es solo una especulación. Nosotros, los médicos,
cuando nos dirigimos al público, a los pacientes, hablamos con base científica. No hay un estudio determinante que nos diga que efectivamente la vacuna del COVID es la que puede producir infarto en jóvenes, ¿no? Esto no lo puedo negar ni afirmar, eso lo irá con el tiempo cuando haya estudios de investigación serios internacionales que nos digan que esto es así o no de repente. Ok, ¿no? Ustedes van básicamente por el lado de la prevención y desde niños, porque claro, para llegar a jóvenes a este que nos dé un paro cardíaco, pues definitivamente desde muy pequeños no hemos llevado una alimentación correcta, no comemos saludable, y como dice, viene desde casa, según lo que nosotros también le vamos a dar a nuestros hijos. Ahora mucho en los colegios se concientiza las loncheras saludables, por ejemplo, algo que no se hacía en otras épocas. Sí, efectivamente, hace pues 30 años más o menos, o menos, siempre pues nuestra madre nos daba nuestra lonchera pues con bastantes carbohidratos, ajá, ¿no? Claro. Bastantes frutas, galletas, algunas de las que no tenían mucho tiempo, entre comillas, nos llenaban pues de galletas. Usted sabe que esos son alimentos procesados, claro, que tienen sal y tienen mucho carbohidrato, ¿no? O también con gaseosas, ¿no? Que es exacto, lo peor. Exacto. ¿Cómo ha cambiado? Lo peor que ¿no? puede los haber, tiempos ¿no? también, ¿no? Exacto. La medicina ha cambiado en el tiempo, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, por favor, que aparece en pantalla. Ahí la tenemos, ahí está. ¿El alcohol y el tabaco es un factor de riesgo para el corazón, doctor? Bueno, en realidad el tabaco sí es un factor de riesgo importantísimo. Los factores de riesgo cardiovascular, en pocas palabras, son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol y el tabaquismo. El tabaquismo por sí mismo es un gran factor de riesgo que puede llegar a producir infarto agudo de miocardio. Lógicamente, si va acompañado de los demás factores de riesgo, claro, es peor aún, ¿no? Es por eso que esto debe enseñarse en los colegios, primaria, en secundaria, evitar el consumo del tabaco, evitar el consumo de alcohol, comer ahora saludablemente. Ahora es mucho más complicado, ¿no, doctor? Exacto. Porque usted me hablaba de los tiempos pasados, esto no era tan frecuente, la alimentación era más sana, ahora todo es mucho más rápido, la gente, hay mucha información, hay tema, no sé si decirlo libertinaje, pero sí, el tema es mucho más liberal, el sentido de alimentación, incluso del tabaco, incluso del alcohol desde muy pequeños. Me imagino que esos cambios de alimentación es lo que hace ahora mucho más propenso a un paro cardíaco, pues, ¿no? Sí, el factor alimenticio, el factor, el sedentarismo también. Es muy importante. Es una pregunta que me gustaría, ahora, por ejemplo, antes, papá y mamá lo saben en la casa, lo está preguntando seguramente, antes, este tipo de aparatos que tenían los niños, no lo tenían en la mano, entonces, te permitía jugar, te permitía sudar, te permitía hacer deporte. Ahora la mayoría de niños no quieren jugar, no quieren hacer deporte, ¿por qué? Porque están enclaustrados en un equipo, en una pantalla, pues, ¿no? Sí, yo me acuerdo que, bueno, hace muchos años, cuando estaba en la universidad, yo tenía que salir de mi casa, ir a caminar, ir a la casa de mi amigo que quedaba 4 o 5 cuadras y luego volver a regresar. Ahora no, ahora van en bicicleta o van en patineta. Antes el televisor no tenía que pararse para cambiar de canal. Claro. Ahora uno está pues como todo lo que el celular, puedes maniobrar ahora el televisor. Sobre eso quisiera decir algo importante. Por favor, doctor. Anteriormente las guías de cardiología, las guías europeas, nos decían de que era indispensable, era bueno hacer ejercicio. Por lo menos caminar, desplazarse por lo menos 30, 40 minutos la mayor parte de la semana, o sea, 4 veces por semana por lo menos, ¿no? Bueno, ahora las nuevas guías que han salido ahora en el 2024, hace unos días más, 2, 3 días, nos dicen que la cuestión es caminar. Caminar y hacer ejercicio, no importa que sea el tiempo, o sea, puede ser 1 hora, 2 horas, un domingo, un sábado, la cuestión es caminar. O sea, es tanto el sedentarismo que se está viendo actualmente, que ahora nos dicen, bueno, camina, que sea 2 veces por semana, deporte los fines de semana. Porque siempre nos decían que, y criticaban a los deportistas del fin de semana, ¿no? Uh-huh. Que solamente hacían su deporte el domingo o el sábado y el domingo. Ahora no, ahora, como se dice, todo caminar. Vale en lo que respecta atención al deporte. Atención, papito y mamita, ya sabe, caminar, aunque sea la tienda, caminando con tu niño. Siguiente pregunta, por favor, señor director, en pantalla. Dice así, ¿cuáles son los primeros signos de infarto en jóvenes? Para estar atentos. Bueno, el signo fundamental es el dolor al pecho. Hay que recordar, sí, hay que recordar esto en forma básica. Es un dolor en el centro del pecho. Ojo, no es a la izquierda. Al medio. Muchos piensan que es en el lado izquierdo. No,
es al centro del pecho de tipo opresivo, ¿no? Que aumenta con los esfuerzos y disminuye. Pero para el caso del infarto, ya es un dolor opresivo permanente. Si tiene 5, 10, 15 minutos y no le calma el dolor, hay que ir inmediatamente a una emergencia de algún hospital. Ojo, no esperar, porque existen, por experiencia les digo, muchas oportunidades en las cuales el paciente, ya sea adulto o adulto joven en este caso, tiene un dolor al pecho y espera, ¿no? Primero le consulta a la mamá, luego le consulta al abuelito, luego le consulta al amigo y ahí va pasando el tiempo, ¿no? Y en ese paso del tiempo, en ese transcurrir del tiempo, es el que vienen los problemas, porque cuanto más tiempo pasa desde el momento del dolor, ese tejido muscular se va necrosando, se va muriendo cada vez más. Es por eso que hay que actuar rápidamente. El dolor al pecho intenso en el centro, inmediatamente acudir a emergencia de algún hospital. Ahí está. Vamos entonces con la siguiente pregunta en pantalla. Señor director, dice, ¿qué medidas preventivas recomienda a los jóvenes? Bueno, yo creo que eso ya lo habíamos conversado, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Exacto. Comer... Sobre todo a los jóvenes, doctor, atención, porque uno a ellos, como sobre todo. le habla, y, no y entra por aquí. Claro, y sale creen que estamos exagerando, doctor. Sí, no es una exageración, porque eso ya se ve, las consecuencias nefastas se ven posteriormente en el tiempo, a los 40, 45 años, ¿no? Comer saludablemente, evitar muchos alimentos procesados, evitar excesiva cantidad de carbohidratos. Las gaseosas que tienen mucha cantidad de carbohidratos, de azúcar, ¿no? Hacer ejercicio, no importa, los fines de semana, pero hacer ejercicio, evitar el aumento de peso. Yo siempre le recomiendo a mis pacientes que se compren una balancita, no importa esa balanza de baño. Todos tenemos a la mano una balanza ahora. Así es algo súper económico y lo pueden tener en su casa y todos deben estarse pesando por lo menos una o dos veces por semana para ver si están aumentando y evitar esto, ¿no? Quisiera hacer una pregunta antes, doctor, que eso se va a yugular de todo padre, que todos nos consultan. El famoso, no sé cómo se pronuncia, o vape o vape, como lo quieran decir, que ahora está muy de moda en los adolescentes y seguramente en las casas están preguntando, todos quieren hacerlo y desde inclusive menores de edad. Dígame, ¿eso es perjudicial o no tiene nada que ver con el corazón? ¿Es como fumar un tabaco? No, sí, es perjudicial, casi como fumar el tabaco, ¿no? ¿Por qué? Porque puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, aumento de las pulsaciones. Entonces, ¿no? Entiendo. Ok, entiendan por favor los adolescentes que están de moda con esto del vape o vape, como lo quieran decirlo. Ya saben, es peligrosísimo. Antes no se veía, pero bueno. Prosigo. Muchísimas gracias, doctor, por los consejos que nos ha dado esta mañana. A tomar en cuenta en casa, mamita, papito, ¿dónde lo podemos ubicar, doctor, por favor? Bueno, pueden llevar directamente al celular de mi asistente, ¿no? 99967-00055. Así o también es. O también ubicarlo en el MinSA. Muchísimas gracias, doctor Carlos Pino, por estar con nosotros esta mañana. Cristian. Gracias, doctor. No se mueva de ahí, por favor, no se mueva de ahí, porque tiene que escuchar lo que viene. Escuche, usted que es doctor. Yo le dije el día de ayer, el frío, chicos, el frío no se va a ir todavía, no se va a ir. El frío, lo están diciendo los especialistas, se va hasta noviembre. Ay, no. Así que tranquilo, no bote la ropa. Dile a tu amigo el frío que se quede, pues. ¿Quieres ver? Vamos a ver a nuestro director, por favor.